la rueda de prensa de José Ramón Sandoval previo al partido aplazado frente al Valencia. Solicitamos turno de palabra, nombre y medio, como siempre, antes de cada cuestión. José. Hola, mister. José Ignacio Cejudo, del Diario Ideal. Preguntarle por Mirto Uzuni y Lucas Boyer, ¿hasta qué punto podrán forzar para jugar el partido de mañana? No sé si han llegado a completar la sesión de hoy después de no haber participado en las anteriores y si hay algún otro imprevisto de la sesión de hoy. Ahora, han tenido buenas sensaciones, tampoco hemos hecho mucho porque hoy la carga ha sido liviana, pero es lo que queremos, ¿no? Que vayan ganando poco a poco sensaciones para poder contar con ellos 100%, porque el equipo necesita tener todo el arsenal posible para poder afrontar estos partidos, ¿no? Y bueno, mañana va a ser la última prueba que los hagamos, allí ya en la Ciudad Deportiva, antes de partir a la concentración. Y decidiremos, igual que la semana pasada, os lo dije, y luego al final tuvimos que optar por Lucas, pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a llevarlos entre algodones hasta el último momento y que puedan competir. Si están para competir, estarán. Martos. Hola, mister. José Ángel Martos para Radio Marca Granada. Preguntarle si todavía en el vestuario creen que hay esperanza de conseguir la permanencia y cómo está anímicamente el equipo, porque como decía el otro día, ahora mismo se le sopla y se cae. Bueno, la verdad es que era uno de mis trabajos, ¿no? Intentar minimizar esas facetas dentro del grupo, ¿no? Fortalecer un poquito su mentalidad y que no nos haga daño por poco que nos pase, ¿no? Creo que fue un aprendizaje para nosotros. Estamos en una situación que ahora mismo nuestro primer y principal función es intentar que los jugadores se sientan ganadores, que ganen un partido y a partir de ahí poder empezar a trabajar otras cosas. Sin ganar es imposible pensar en nada y entonces creo que el otro día no estuvimos bien, principalmente yo, y a partir de ahí empezar a elaborar y a trabajar otro momento para poder competir y poder sobre todo dar lo que yo creo que estos jugadores pueden dar en el terreno de juego. Mister, precisamente acaba de hacer usted autocrítica, ¿no? ¿Qué cree que se puede corregir en este partido con respecto a Cádiz? Y no sé si incluso después de analizar el partido respecto al planteamiento inicial, no sé si se arrepiente a lo mejor de haber salido con tres centrales como principal novedad o qué espera corregir para este partido. No, arrepentirme nunca me arrepiento porque el plan de partido creo que estaba bien trazado, ¿no? El tema luego es funcionar ese plan de partido, ¿no? En la pizarra puedes dibujar tres centrales, cuatro, lo que quieras, pero luego al final ellos se mueven las fichas y una vez que empieza a moverse la ficha hay que saber interpretar el partido. Y no supimos interpretar el partido. Creo que la primera parte estuvimos a merced de ellos y no tuvimos esa intensidad y sobre todo esa profundidad que yo quería, ¿no? La segunda parte con los cambios. Bueno, parece ser que hicimos intención de querer, pero no llegamos a lo que en mi mentalidad tenía del equipo, ¿no? Entonces, bueno, es ir conociéndolos y sobre todo ir exigiéndolos más cosas. Llevábamos toda la semana trabajando con ellos, no con la totalidad del equipo, porque fue una semana totalmente incierta por el tema de los seleccionados con su país, más los lesionados, al final estuvimos subiendo a varios jugadores de cantera y tal, y prácticamente fue una semana que no pude trabajar todo, ¿no? Estuvimos rectificando cosas con vídeo de todo lo que habíamos entrenado durante la semana, y así creía yo que nos habíamos enterado un poquito y qué era lo que queríamos hacer. Lo sí que es verdad que hay que aceptar que el Cádiz estuvo muy bien en su casa, con su gente, fue un equipo muy intenso, y el Cádiz parece que tenía más porcentaje de ganar por todas las cosas que hizo y a nosotros no nos salió. No nos salió y yo lo único
quiero que mis jugadores se encuentren cómodos dentro del terreno de juego. A mí el sistema de juego me da lo mismo de cara a la galería. Yo lo que quiero es encontrar algo donde el jugador se encuentra cómodo, que llevamos desde el principio de temporada que no hemos sabido entre todos sacar el rendimiento que queremos. Entonces vamos a ver si poco a poco, aunque ahora no tienes margen de error, como dije, podemos sacar mejores sensaciones. Hola, Aymara del Diario AS. Le quería preguntar por el Valencia. ¿Cómo ve al equipo de Baraja y cómo se le puede ganar? Bueno, la verdad es que es un equipo en intensidad muy, muy parecido al Cádiz, ¿no? Con mucha intensidad. Es un equipo, yo creo que de los más jóvenes de la liga. Es un equipo que tira la moneda al aire y quiere ganar el partido, pero que no tiene miedo a si pierde, hacerlo con su filosofía de juego, ¿no? Es un equipo que juega todo para adelante, presiona muchísimo. Sus jugadores de centro del campo para arriba tienen una intensidad máxima que nos van a exigir mucha concentración en las vigilancias defensivas y ofensivas, porque se quedan incluso algunas veces cuatro jugadores descolgados, ¿vale? Entonces va a ser un partido, yo creo, de ida y vuelta. Va a ser un partido entretenido para el espectador, pero incluso un poquito desordenado, porque al final, cuando quieres atacar todo y quieres defenderlo en transiciones, algún espacio se va a ver, ¿no? La primera vuelta el Granada estuvo muy bien. Yo creo que perdió injustamente por ese penalti que se pitó al final del partido, y creo que hizo méritos por lo menos para puntuar. Me gustaría ver ese Granada, ¿no? Ese Granada competitivo, ese Granada con profundidad, y ese Granada sin miedo a nada. Es que no nos queda nada, nos queda nada más que ir al frente. Entonces vamos a intentar salir igual de intensos que ellos, ¿no? Aparte tienen jugadores de mucha calidad, que creo que cualquier error que cometamos no va a penalizar muchísimo. Por eso hemos hecho mucho hincapié esta semana en todos esos conceptos defensivos y ofensivos, porque creo que el Valencia ha sido capaz de hacer de lo mejor de cara a los equipos más grandes de la liga, como ha sido el Real Madrid, como ha sido el Atlético de Madrid, y minimizarlos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar a una altura muy alta para poder competir con el Valencia. Entrenador, le hago dos preguntas. La primera hacía alusión anteriormente al tema del ambiente que se vivió el otro día en Cádiz con su afición. Mañana parece que no va a llover, pero no sé si va a ser una entrada un poquito más floja de lo habitual. ¿Qué mensaje le manda a la afición para que venga al partido? Y la segunda, por Matías Arezzo, ¿no? Teniendo en cuenta que Lucas Boyé y Mirto Uzuni están entre algodones, ¿cómo ve también al futbolista uruguayo? Bueno, pues mira, la primera, yo creo que nunca he tenido duda de esta afición, y no me cansaré de repetirlo. A cambio de nada nos han dado todo. Creo que los que vengan al estadio van a estar 100% con el equipo, porque al final estamos todos en la misma dirección, todos intentamos ganar para el Granada, y creo que desde la grada van a empujar, porque los jugadores lo necesitan. Y se lo pido, por favor, que en este momento más que nunca, de cara a conseguir cosas, y sobre todo por orgullo, ¿no? Por orgullo, el jugador ya quiere ganar por orgullo de su afición. Lo hemos estado hablando dentro del vestuario. Ya no es por la clasificación, simplemente por ese orgullo de que ese aficionado se vaya con la cabeza alta de haber ganado un partido aquí en casa, ¿no? Y se van a vaciar para poder intentar hacerlo. No nos asegura la victoria, pero lo que sí que te digo es que eso se va a transmitir en el terreno de juego. Y creo que vamos a ir de la mano juntos. Y luego lo de Matías Arezzo, pues bueno, es un jugador que tenemos aquí dentro de los cuatro delanteros que tenemos hoy en día, y está en la quiniela como todos, y dependiendo de lo que nosotros vayamos a pedir y lo que dispongamos, va a tener esos minutos. La semana pasada no los tuvo porque el plan de partido nos cambió totalmente y al final decidimos otras cosas, pero necesito los 23 jugadores 100% con nosotros, independientemente de que tengan minutos o no. Es lo primero que se lo he dicho a ellos, y ahora no nos tenemos que mirar el ombligo. Ahora lo que tenemos que mirar es el escudo y sacar lo mejor para este escudo y esta afición. Y lo que sume, desde donde sume, va a ser lo mejor. Y creo que Arezzo es un jugador noble y he hablado con él y está dispuesto a sumar en todas las circunstancias.
Sí, mister, yo le quería preguntar por otros dos nombres. El otro día al descanso retiró a Martín Ongla y a Gonzalo Villar. Lo justificó por una razón de piernas, dio su explicación, pero curiosamente también eran dos jugadores a los que Alexander Medina, su predecesor, llegó a recriminarle cierta falta de actitud en un partido en concreto. Son dos jugadores con contrato en vigor, por los cuales el club hizo inversiones muy fuertes. ¿Espera más de ellos, o no sé si ha hablado con ellos en concreto durante la semana? ¿Espera un plus de ellos en este partido en concreto y en lo que queda de temporada? No, yo hicimos el cambio en el segundo tiempo simplemente porque no veíamos al equipo cómodo, y igual que cambié a ellos dos, podía haber cambiado otros cinco más, porque lo que no podíamos hacer era cambiar todo el plan de partido. Entonces estuve hablando con ellos, que estuvieran tranquilos. Iba buscando otra cosa con los cambios, más cambios de orientación y menos balón al pie. Tuvimos bastantes pérdidas, quería más intensidad en ese momento, y con Gerard yo creo que obtuvimos ese juego, ¿no? Gonzalo en ese sistema no se encontraba cómodo, y yo, cuando un jugador no se encuentra cómodo, prefiero decírselo y que hoste. Pero tiene una disponibilidad total para el grupo, ha hecho una semana brutal. Creo que es un jugador con una calidad y un talento impresionante, y creo que está sumando para la causa. Sumó sus 45 minutos, en los cuales él lo intentó todo. Le hicieron una falta que yo creo que ahí él se quedó un poquito descolocado porque le hicieron daño, ¿vale? Y Martín, era cambiar Martín, no era cambiar Sergio. Entonces decidimos a Martín porque junto con Gerard buscábamos otra cosa, no el juego de Martín, y necesitábamos un estilo un poquito diferente, ¿no? Teníamos pensado sacar, cambiar el sistema de 4-4-2, como vistis, con dos jugadores por fuera, y necesitábamos lanzar más el balón en diagonales y tener más gente en la caída, ¿no? Y yo creo que era el mismo perfil que teníamos, y los dos se solapaban muchas veces y no buscábamos esa salida de balón que nosotros queríamos. Habíamos puesto cuatro centrocampistas para tener salida de balón y salir con los dos carrileros, y no lo vi en toda la primera parte. Y como no lo vi, tuve que tomar una decisión. Pero en ningún momento fue por bajo de rendimiento, ni en ningún momento fue porque yo creo que puntualizar a esos dos jugadores. Creo que los tocó como los podía haber tocado a Sergio, como podía haber tocado a Melendo en ese momento. Tomé la decisión, y el que toma la decisión soy yo, me equivoque o no, y creo que en este caso no acerté mucho porque no sacamos un triunfo de Cádiz, y el mayor responsable de todo fui yo. Mister, lleva apenas un par de ruedas de prensa, pero está siendo muy autocrítico, cosa que su predecesor no lo hacía, y hablaba siempre que se podía conseguir el objetivo. El otro día Lucas Boyé hablaba después del partido contra el Cádiz sin paños calientes, diciendo que está prácticamente imposible conseguir la permanencia. Se lo preguntaba antes, ¿no?, que cómo estaba el vestuario sobre si se podía conseguir la permanencia, si siguen creyendo en que es posible o no. Hombre, yo te voy a decir una cosa, dependiendo de la pregunta como me la hagas o como se la haga a Lucas Boyé, te podemos contestar la realidad de la situación. Es iluso pensar que decir, no, vamos a llegar. Yo creo que somos, junto a la Almería, los dos equipos más difíciles, que se le tienen que dar muchas combinaciones, que aun tú ganando los 8 partidos o los 9 que quedan a nosotros, puedas llegar, porque dependes de jugadores que te sacan 13 puntos, que son 4 partidos de diferencia. Entonces, lo que ahora mismo me ocupa más es conseguir una victoria. Como decía Luca, sentirnos nosotros orgullosos y hacer orgulloso a la afición de que son ganadores. A partir de ahí se puede construir muchas cosas. La mentalidad nuestra es ganadora total, nunca vamos a bajar los brazos. Incluso sin tener opciones vamos a intentar que pasen cosas. Entonces, yo no voy a permitir que nadie baje los brazos en ningún momento. Matemáticamente no lo estamos, pero sí que está muy difícil. Yo llegué y tenía margen de error medio, y de ese medio me lo he comido ya. Entonces, ahora, como bien dije, esta es la última bala, pero no para conseguir el objetivo, sino la última bala para poder lanzar a estos jugadores
a tener ese orgullo y esa dignidad de poder sacar esto hacia adelante entre todos, ¿no? Entonces, vamos al primer pasito, que es ganar, y a partir de ganar el primer partido podemos soñar. Sin ganar es imposible. Yo me puedo poner aquí a echar matemáticas, no, me quedan tantos puntos, podemos conseguirlo, ya, pero yo creo que ganando se puede conseguir, pero sin ganar es imposible creer. Entonces, creo que Luca Moller fue una persona que dice cosas muy claras, y cuando hablamos dentro, lo primero que hace es eso. Mister, yo me siento muy orgulloso de mis compañeros, pero necesitamos que ese orgullo sea con victoria, si no es imposible alcanzarlo. Y hay que mirar la realidad, ¿no? Los objetivos no se pueden mirar sin... Ahora, yo no puedo llegar a Madrid sin pasar por Jaén ni por Peñaperro, si voy por la carretera de Andalucía, ¿no? Primero quiero pensar llegar en Jaén, ¿vale? Y luego ya veré si llego a Atocha. Entonces, ahora vamos a ver si llegamos a Jaén y podemos conseguir el primer tramo y tomarnos allí una tostadita. Entonces, yo principalmente pienso que no quiero ningún equipo perdedor, ningún equipo que baje los brazos en ningún momento, y es lo único que estoy intentando hacer para que se pueda conseguir la victoria y poder seguir creciendo, que es lo que necesita este club, terminar de la mejor manera posible para todos. Mister, tras el partido en Cádiz dijo que tenía que no solo analizar el partido, sino volver a explorar las posibilidades de la plantilla, ¿no? ¿Imagina muchos cambios respecto a la alineación titular en Cádiz mañana? Es obvio que el partido de Cádiz nos ha dado datos, nos ha dado cosas en las que tenemos que mirarnos nosotros para adentro, ¿no? Y principalmente yo, porque puedes tener unos conceptos o tienes que tener una percepción de lo que puedes hacer, y luego decir, ojo, mira para este lado, que este lado también está bien. Entonces, hemos analizado muchos datos de los jugadores, tanto estas dos semanas que llevamos con ellos como tiempo atrás, ¿no? Y sobre eso estamos haciendo mucho hincapié, mucho trabajo a nivel de scouting, a nivel de gente que me está ayudando, preparadores físicos, médicos y tal, para sacar la mejor versión de cada uno de ellos y poner el jugador que realmente creemos que puede competir con nuestro sistema y con nuestra idea de juego, ¿no? Entonces, poquito a poco, creo que voy conociendo más las cosas y creo que tengo que ser ampliamente abierto a ver más jugadores, y se lo dije a ellos, vais a tener la oportunidad casi todos, por no decir todos, de participar en mi etapa. Y creo que este partido va a haber cambios, va a haber jugadores que van a entrar, pero no porque los otros lo hayan hecho mal ni lo hayan hecho bien, sino porque para este partido implica unas características o un tipo de jugador que creemos que puede entrar, y los que no entren, creo que tengan la lección aprendida para cuando salten estar a la misma altura de los jugadores que van a salir. Creo que ahora mismo la situación que estamos es mucho más importante los que salgan del banquillo que los que están al principio, porque al final este equipo se ha caído con pequeños detalles en otros partidos en los últimos minutos, como pasó en la Real Sociedad, y tenemos que necesitar jugadores que aporten esa continuidad del esfuerzo, ¿no? Y creo que así estamos mirándolo y dosificando jugadores, porque los partidos duran 90 minutos, no solamente 15. Y queremos llegar al minuto 95, 96 con la misma intensidad de juego. José Ramón, le hago mi última pregunta. Vi un vídeo suyo en una charla formativa con entrenadores donde hablaba de la importancia en su equipo, de la presión alta, del robo tras pérdida, de defender lejos de su propia portería. Entonces, eso no fue lo que vimos el otro día en Cádiz. ¿Será lo que veamos mañana ante el Valencia, un equipo más atrevido y ahogando la salida del rival? Bueno, en Cádiz era la propuesta que queríamos. Presión alta, presión tras pérdida, pero no llegamos, porque también el juego del Cádiz era lanzar mucho a la espalda, y entonces la segunda jugada no la interpretamos bien. No ganamos ninguna segunda jugada a partir de ahí. Era imposible hacer presión. Era imposible hacer presión porque estábamos descolocados. Nuestra idea era esa con este sistema de juego. Con este mismo sistema de juego podremos ir más abajo, más arriba. Pero al final, como no nos gustaba la primera parte, cambiamos. Y es mi filosofía de juego, ¿no? Mi filosofía de juego es esa, es la que les he intentado transmitir durante todo el entrenamiento. Que es
presión alta, presión tras pérdida y sobre todo que el equipo tenga personalidad a la hora de tener el balón, cosa que este último partido atrás no la hemos tenido. Y no hay que esconderse de decirlo. Y mira que hemos metido jugones dentro del terreno de juego, pero no hemos tenido el balón, no hemos tenido el balón. ¿Por virtud del rival o porque no nos encontrábamos? Entonces ahora hemos dado una vueltita de tuerca y hemos ajustado, hemos simplificado un poquito más para ver si somos capaces de llegar a esos ítems que yo quiero. Hemos estado toda la semana así, pero también tienes que comprender que no han participado todos los jugadores. Entonces sabemos que hay algunos puntos que estamos flojitos, pero yo creo que con la gana y con la actitud vamos a llegar seguro, seguro. Perdóname, que le quiero preguntar sobre cómo espera que sea su regreso mañana a Los Cármenes como entrenador del Granada Club de Fútbol, si tiene cosquilleo ahí en la barriga. Sí, tengo mucho cosquilleo y mucha ilusión, ¿no? Yo me fui de aquí y consideré que era mi casa cuando me fui y he vuelto percibiendo el mismo cariño y creo que si lo hago mal me van a silbar y si lo hago bien me van a aplaudir, pero sobre todo me van a respetar, porque creo que la gente de Granada es así y el que piense lo contrario se equivoca totalmente. Entonces, como estoy con ellos, voy a aceptar todo lo que hagan, pero creo que ese cosquillo de sentarme en ese banquillo, mirar para arriba, me van a traer muchos recuerdos y estoy deseando que llegue, te lo digo de verdad. Es uno de los sueños que tenía una vez que me fui, volver otra vez y percibir esa sensación de la gente, ¿no? Porque al final nosotros estamos aquí por el público. Y el que se crea que el público no es importante, creo que se equivoca. Porque esto es de sentimientos, el fútbol. Y el sentimiento es la gente que está en la grada, que son los que sienten de verdad los escudos. Nosotros estamos y nos vamos, pero ellos son los que se quedan siempre y sienten ese sentimiento. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, muchas gracias. Gracias.